Victoria finalmente de Talleres, 1-0 contra Huracán, gol de Romero en el complemento. De esta manera Talleres le mete presión a River, que justamente no se pudo consagrar ayer campeón por esta victoria del conjunto cordobés. De esta manera llega a los 48 puntos. River esta tarde va a recibir a Estudiantes. De ganar o de por lo menos sacar un empate, los de Martín de Michelis ahí sí se van a poder consagrar como los ganadores de la Liga Profesional. Con respecto al partido de anoche entre Huracán y Talleres, quiero decir que fue... Tendría en realidad que hacer esto. Como espectador y como apasionado del fútbol, un partido en el cual ninguno de los dos equipos regalaron nada, ambos salieron a ganar y sobre todo me voy a posicionar en Huracán, un equipo que tiene un mal momento, está en una meseta futbolística, tiene un cambio de entrenador como es Diego Martínez, contra un equipo que viene peleando el campeonato, viene jugando bien, tiene jugadores que son figuras, Baloyes, Herrera, Garro, Bustos, bueno, podría nombrar a muchos más. Pero fue un partido parejo, intenso, de ida y vuelta, ambos propusieron. Gauto para el equipo local fue de lo mejor por izquierda. Baloyes por derecha en el ataque de Talleres también, pero además lo tengo que sumar a Garro, lo tengo que sumar al propio Bustos, como recién mencionaba, y Herrera una vez más siendo, creo yo, me animo a decir que es el mejor arquero de este campeonato, el arquero de Talleres. Finalmente en el segundo tiempo llegó el gol de Talleres, pero podría haber sido tranquilamente un empate, así que felicitaciones por el espectáculo que brindaron. De esta manera entonces le pone la presión, como decía, a River, que por lo menos con un punto se consagra, pero si llega a perder, esto todavía va a continuar una fecha más para saber quién va a ser el campeón. ¿Cómo formaría esta tarde River desde las 19 horas contra Estudiantes? Armani en el arco, Casco, González Pires, Paulo Díaz y Enzo Díaz en la defensa, un doble 5 con Aliendro y Enzo Pérez, Nacho Fernández por derecha, un enganche que será Nicolás de la Cruz, por izquierda Ezequiel Barco y arriba Lucas Beltrán. Estudiantes, para visitar al millonario, va a tener un cambio importante y va a ser en el arco. Andújar sale por lesión, ingresa Daniel Zapa. La defensa con Mancuso, Lolo, Nicolás Fernández, un chico de inferiores y Emanuel Mas. Después un mediocampo con Leo Godoy por derecha, Fernando Zucchi por izquierda, un doble 5 con Ascacíbar y Corcho Rodríguez, Benjamín Roleiser por encima de esa línea de volantes y unos metros atrás del 9 que va a ser Guido Carrillo. Partido desde las 19 horas en el Más Monumental. River ante Estudiantes.